Mira, yo digo que Miami tiene todo, ¿no? Arrancando por la playa, tiene el mar Caribe que es espectacular. Lo vemos un lugar muy tranquilo, muy relajado. Hollywood tiene una playa muy extensa, muy caribeña, que realmente, bueno, es estar en Miami, ¿no? Te da todo, te da esa libertad, digamos, de moverte para todos lados, de ir a un shopping, de andar en lancha, de, no sé, muchas cosas, y te da el Caribe. Yo lo veo muy familiar, lo veo muy tranquilo, veo los barcitos en las esquinas y la gente comiendo, o muchos restaurantes sobre la playa. Salir a correr a la mañana no tiene precio, o sea, salir a correr media hora, 40 minutos, una hora, es espectacular. Miami tiene un promedio de 30 grados de temperatura durante todo el año, o sea, baja a 20 y pico, pero siempre tenés el clima tropical, donde te permite siempre estar de mallita y remera y salir para todos lados. Está bueno, se disfruta mucho, realmente tenés muchas cosas para hacer. Me gusta mucho el proyecto de Costa Hollywood, realmente es como que te sentís en casa. Va a ser un lugar donde vamos a tener la playa, vamos a tener el gimnasio, vamos a tener la rambla, vamos a tener el shopping abajo de cada depto, donde bueno, uno por ahí no va a tener que salir y moverse tanto para hacer ciertas cosas, digamos. Es medio que está todo concentrado en un solo lugar y bueno, tenés el río, yo le llamo el río, el canal, que está muy bueno. Tenés agua tanto para un lado como para otro y realmente está muy interesante porque uno sale a la terraza de su departamento y es como que te encontrás en una isla, digamos. Y realmente te atrae mucho. Bueno, los invito, vengan a Costa Hollywood. Es una joya, es una piedra de oro que está ahí en el mar que nadie todavía me parece que la conoce. Así que les va a gustar y vengan con la familia, que es muy importante.